Hola gente, Twitch, estamos en nuevo directo para el canal, esta vez del Minecraft, pero continuando con la serie de ayer o el directo de ayer. Que el directo de ayer un seguidor anda consiguió diamantes y demasiados. Y ya a partir de eso nos fuimos al Nether en busca de una fortaleza para la varita de Blaze. Lo único malo es que se terminó yendo el pana por algunos motivos. Luego tuve que apañármela solo para intentar llegar a la fortaleza y ahorita mismo, pues, ya se imaginarán cómo andamos. Luego quería mostrarles esta parte, ahorita mismo que estoy grabando, que me aparece esto. No pierdas el tiempo con estos mapas gratuitos. Tú no vas a disfrutar esto. Pasárselo bien es muy de la temporada pasada, ni siquiera deberíamos mencionarlo. ¿Para qué querías mapas gratuitos que explorar un complejo vacacional? La Navidad pasó hace meses y nuestra colaboración con los BBC en Picos Congelados aburridísima. ¿Qué pasa con la magia y el caso de los hechizos rúnicos? La fantasía pasó de moda hace siglos. Los mapas de peligro, de muerte y magnate de las esmeraldas no merecen la pena ni que los expliquemos. No eches un vistazo al catálogo. Sabemos que no te interesan las cosas gratis. No sé qué onda con este mensaje, no sé si quieran aplicar psicología inversa o qué vaina. Ya que para mí, banda, esto me parece demasiado inusual, por así decirlo, banda. Todos estos mensajes o comentarios, banda. Pues les digo, demasiado inusual, pero pues. Voy a echar un vistazo a ver qué tal. Ya sí, pues no sé, banda XD, pero como digo, echemos un vistazo a ver qué tal el mapa. O los mapas, banda, vamos a revisarlos. Dame un momento nomás en lo que los reviso, a ver qué tienen por ofrecer, banda. Bueno, estos son los mapas gratuitos, déjense los muestro. Está el resort de vacaciones. A ver, ¿puedo conseguirlo, banda? A ver, antes quiero ver si no me va a pedir algo de información a usted de. Ven, dime tu número de tarjeta, tu mes de cumpleaños, tu edad, tu de este. No, pues estaría complicado, banda. Ok, banda, de cuenta, tú le vas a. A gratis, luego le vas a dar a descargar. Una vez que termines eso, te va a aparecer esto, banda. Paso uno de dos, se va a descargar el contenido. A ver, 100 megas, está ok, banda. A ver, ya en un futuro voy a probar los mapas, a ver qué tal, banda. A ver si están buenardos, no están buenardos. ¿Y qué crees, banda, que me pase esto de mapas gratuitos? Yo que ya está listo, banda. Empecé que me iba a mostrar algo raro, algo inusual, algo que no debería mostrar, pero pues está todo bien. Ya tenemos el resort de vacaciones, vámonos con el de picos congelados de Minecraft. Y pues, ¿por qué no, banda? ¿Por qué no descargamos los mapas? Ahí para, pues, tener un poco de variedad para en un futuro hacer nuevas series. Ya luego me invento una temática. Estaba pensando en varias temáticas, no voy a decirlas porque en peligro me roban las ideas. Pero ya tengo una especie de ideas para lo que quiero hacer en la próxima serie de Minecraft. La próxima serie de Minecraft quiero que no esté tan enfocada al. ¿Cómo se llama, banda? Que no se enfoque tanto en rushearse el juego o el pasárselo. Quiero que se enfoque en otras cosas que ya luego pues vamos a ver en un futuro, banda, la próxima serie que quiero hacer. Pero ando pensando hacerla en Bedrock o en Java. Creo que Bedrock estaría bien, ya que casi por lo general, banda, la gente es más Bedrock que Java. Pero aunque creo que también tiene que haber una buena parte de Java. Era un dolor de cabeza, banda, pero al menos con la gente que me he topado ha sido más Bedrock que Java de momento. Spellrun. Y no sé cómo van a estar estos mapas, pero como le digo, ya luego lo veremos, a ver qué tal, banda. Ahí luego veo como en mi mente un título súper épico de. Jugué este mapa gratuito o reclama este mapa gratuito antes que se acabe el tiempo, o no sé, banda. Una vaina así para ganar visitas. Es que, banda, esto es complicado ya que hay que tener dos cosas en cuenta: las visitas y las cantidades de personas que realmente se ven tus videos. Supongamos que no sé, tienes 1000 visitas, esas 1000 visitas solamente dos personas se lo ve completo. Ya es algo complicado, pero imagínate no sé, tener 10 visitas y esas 10 visitas simplemente 5 se la ven completo el video. Ven cómo es un poco más producente o más productivo que se lo vean, no sé, pocas personas, pero que se lo vean completo, a comparación que lo vean mucho, pero no lo vean completo. Pero no sé, banda, no sé, I don't know.
Peligro Mortal, Magnate de las Esmeraldas. Oigan, a lo mejor esto sería bueno. No sé si para aldeas o esto de aldeanos, banda. No sé qué vaina. Pero sé que va a estar buenardo. ¿Y cuántos mapas gratuitos hay, la Virgen? Estos ya cuestan, pero hay estos gratuitos. Me sorprende, ya que por lo general casi los mapas suelen ser muy de paga en lugar de esto. Por eso me sorprende. Diseños de Minecraft, Granja Craft. A ver, banda, me va a dar algo de tanto descargar mapas gratuitos en peligro un virus. No sé, banda. Quiero ver este, banda, el de 10 años de Minecraft. A ver, ya luego voy a jugar este mapa, banda, que literalmente quiero jugarlo ahora sí, el de 10 años. Pero quiero conocer un poco el ¿cómo se llama, banda? Conocer un poco la trayectoria de Minecraft, el cómo fue cambiando, el qué agregaron, qué no agregaron, cómo se creó y así, banda. Esto sí o sí lo voy a traer, a lo mejor cuando acabe una serie de Minecraft, banda. De todos modos, con estos mapas va a haber mucho contenido obtenido. Estación espacial, ¿qué es esto, banda? Tienen demasiados mapas. Este mapa fue hecho por Blocks World. Habrá luego que verlo. A ver, ¿qué más mapas hay, banda? Hay demasiados, la verdad, no les voy a mentir. Vámonos por la estación espacial. Ahí para repartir, no sé, banda, guasmazos interestelares o una vaina así, banda. Se descargó muy rápido. Tengo miedo de que sea un virus, pero pues yo confío en el de Minecraft, banda. El ojo humano, ¿qué es esto? Oigan, el de Safari me agrada. A ver, lo voy a descargar, banda. Bueno, y aquí, así fue como el Imbaoso, en lugar de irse al Nether a buscar las varitas de Blaze, se puso a buscar los mapas de Blaze. Jaja, saludos. A ver, pero si hay mapas gratis, banda, hay que aprovechar. Todo lo que sea free, banda, en la vida se aprovecha. Me estuvieron sugiriendo el traer Roblox. Podría jugar Roblox, banda, ya que sinceramente no me desagrada, es un buen juego. Así que si ustedes quieren, banda, puedo traerle, como les digo, Roblox y probar algunos juegos o modos. A ver, banda, ustedes saben que yo tengo una obsesión con la agricultura, banda. Eso de la ganadería, la agricultura. No sé, banda. Todo lo que sea que tenga que ver, banda, con lo agricultura, ganadería, banda. Ya saben, banda. Hay que hacer un agricultor, como puede el granjero romper la azada en el pasto. ¿Qué más hay? Es que, o sea, en mapas, banda, hay demasiados gratuitos. Eso que estos no son de paga, estos son gratuitos, banda, y hay demasiados. El antiguo Egipto, oigan, el antiguo Egipto suena buena, buenardo también, el entre dinosaurios. Castillo es Stoshiel, Simburja, Isla de Ajolotes, juego de rol de biología, guardería de para perros. Ya saben, banda, hay que centrarnos en lo de las granjas, banda. Todo lo que sea agricultura, bienvenido sea. Oigan, pero en serio, todos los mapas que sacan. Van ganas de probar. El que sí, banda, que tengo muchas ganas de probar es el de 10 años de Minecraft. Porque conocer la historia de Minecraft está muy bueno. A ver, dame un momento, no sé lo que saco el pollo. Estoy de regreso. Seguridad cibernética. Banda, ¿qué es esto? ¿Se imaginan que me enseñé a programar en Minecraft, banda? Ya sería demasiado crazy, banda. Que con puro jugar Minecraft, banda, aprenda la programación. Block World, ciudad de la centro. Banda, estos mapas, banda. Defensa contra desastres. Esto me gusta porque en Roblox había un modo bueno, un modo de juego que era sobrevivir a los desastres. En ese modo de juego, como su nombre dice, tenías que sobrevivir de los desastres. Y pues estaba muy bueno, banda. Estaba demasiado buenardo el modo. Eso era cuando yo tenía, no me acuerdo si 10, 12 años, 14 a lo mucho. No recuerdo mi edad, pero sí sé que estaba pequeño. No sé, banda. El Roblox, lo que me agrada del Roblox, banda, que sinceramente no tiene cosas tan complicadas. Que es sencillo, entre comillas. Y al ser complicado, banda, no tienes que complicarte el hacer otras cosas. Simplemente es todo, como digo, facilito, banda. ¿Cuántos mapas debería descargados? Yo simplemente ya perdí la cuenta. Yo veo que it's free a descargársele de una, banda. ¿Qué más hay? Bueno, hay demasiado, banda, de mapas. El comerciante viajero, isla, seguridad, castillo, Stone Hill, el camino Tijer. A ver, el que ya tiene Tycoon, banda, me agradan, como le digo, lo que son los Tycoons. Ya saben que yo y los Tycoon, banda, somos uno solo. Formamos un solo limpaoso, banda. Así que sí, banda, se viene conmigo esto.
No sé, banda, tengo tantas mapas que ahora sí ya no voy a tener excusas para no traer Minecraft. Tenemos contenido hasta de sobra por todo lo que hemos descargado. Guardería, Burberry, no sé qué sea Burberry, el español, libertad para... No sé, banda, que acabo de leer. Ahora con la seguridad cibernética, a ver si nos enseñan a programar, banda. Ya que me enseñaron a programar, banda, en Minecraft sería potente. Es que, o sea, hay tantas cosas que quiero hacer, pero tan pocas que puedo hacer, banda. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder, banda, y son cosas muy diferentes. A ver, vemos qué más hay. Centro, a ver, el astronauta no está mal, banda. Vámonos por la ciudad. Podría estar bien, banda, la ciudad para, no sé, a ver qué vainas hacer. Todos los mapas que le veo posibilidad, banda, para adentro, bienvenidos sean. Yo me los descargo de una, ni la pienso ni vacilo, banda, no la pienso y descargo. ¿Qué más? Vamos a ver qué más mapas hay. Isla Inspiración. A ver, banda, si se llama Inspiración es porque debe de inspirar. Ya si no inspira, banda, pues está complicado. ¿Cómo te puedes llamar Isla Inspiración si no llegas a inspirar? A ver, que pese 2 megas no me da buena espina, pero igual yo confío en The Minecraft, banda, de seguro tiene buenos mapas. Yo confío en él, banda. ¿Qué más habrá? Vamos a ver. Vamos con este del castillo, banda. En serio, banda. Hasta 10 aspectos. Yo flipo, banda, la verdad, yo flipo. Descarguemos este mapa, 8 megas. Es poco, pero igual está bien. Veamos qué más, porque de todos modos hacer un mapa, banda, es complicado. Yo podría hacer un mapa y venderlo así a estas monedas. Podría hacerme creador de mapa, banda. Porque, o sea, esto de ser... Bienvenido, destructor. ¿Cómo andas, bro? Gracias por el directo, bro. Porque esto de hacer streamer, banda, de momento, que es un canal pequeño, no deja, banda, no deja nada de money, nada de dinero. Ya me estoy, ya está muriendo de hambre, banda. Por favor, un bistec, no pido mucho. Pero, no sé, banda, hacerme un mapa y venderlo. Igual me darían ganas de hacer mapas gratuitos para la gente que no quiera pagar. Y uno que otro, ahí sí de paga, banda, para sacar algo de dinero. Como digo, ahorita mismo, pues, dinero no hay. Ojo, un Monte Olimpo, suena muy épico, banda. ¿Se imaginan un Battle del Royal o una vaina así? A ver, ya tengo ideas, banda. Tengo demasiadas ideas con todos estos mapas. Chicos, a su lado les mostraré cómo tener muchas ideas de verdad. No sé, banda. Con todo esto hay demasiadas ideas de las cosas que se pueden llegar a hacer. Juego de rol de biólogo. No entiendo, banda, juego de rol biólogo. Pero igual me lo descargo. Si tiene que ver con la biología, adelante sea, banda, bienvenido. Estudiar no está mal, ya que comería el maestro Q. Para quien no conozca, maestro Q es maestro Yi. Pero se le llama de forma de meme maestro Q, ya que ese personaje lo único que tienes que hacer es spamear la Q. Ya que la Q es una de las habilidades más... Bueno, más poco bonitas, por así decirlo. Ya que lo único que tienes que hacer es spamear o aplanar muchas veces la Q. Ya lo que hace la Q es infligir daño y hacerte invulnerable, decir que no te pueden hacer daño. Por eso suele dar mucho asco la Q de Maestro Yi, banda. A ver, pingüinos, mundos. Hay bonitos mapas. Ojo, esto vienen los osos y los... Y morsas o focas. No sé si sean morsas o focas, banda, pero pues ahí están. Bienvenido sea, banda, como les digo. Bienvenidísimo sea. Luego 70 megabytes, esto sí está potente y no es B, banda, this powerful, this potente. La virgen, manda la virgen. Si me llego a mutear de vez en cuando es porque a veces tengo que sacar el pollo, por así decirlo, banda, y pues ni modo. A ver, esto me gusta, constructor de paz, banda, lo que sea paz y amor, bienvenidísimo sea, banda. Ya saben que aquí puro paz y amor, banda, paz and love. P.A. ¿Cómo dices Z en inglés, banda? Pi es... Bueno, paz, banda, en pocas palabras. Eso le pasa por no escuchar la canción, banda. Porque hay una canción que te enseña el... ¿Cómo se llama, banda? Hay una canción que te enseña el abecedario, que es A, B, C, D, E, F, G. Y pues, poca cosa, banda. Exploradores latino. Habrá que luego ver cómo es, cómo está el mapa. Odisea periódica. A ver... Odisea me agrada, que me suena como si fuera una especie de Battle Royale. Así que bienvenido sea, banda, como les digo. ¿Cuántos mapas ya llevaré, banda? No sé. Llevamos 15 minutos de puro descargar mapas. La virgen, banda, la virgen. Lo bueno es que la gente de YouTube, banda, y los que vean ya esto resubido, banda, van a poder. Digo, que lo vean esto ya grabado, banda, en Twitch. No van a tener que comerse todo este video, banda. Pero los que no, banda, van a tener que estar aquí acompañándome en el directo viendo cómo descargo mapas. Ay, banda.
Carrera Craft. Oigan, Carrera Craft suena bien, banda, para hacer una carrera con los subs. Me preocupa un poco, banda, este mapa, la verdad, no les voy a mentir. Filtrópolis. Pero si está aquí subido en Minecraft, banda, es porque no es nada malo. O eso quiero pensar y confiar, banda. El Budokan me lo voy a descargar, ya que creo, banda, no estoy seguro. Creo, banda, creo que el Budokan es una parte de Japón en donde es un como una especie de lugar donde hacen conciertos, por así decirlo, banda. Filtrópolis, el futuro del clima. Ay, banda, aquí, ¿qué mapa descargaré? Vámonos con el futuro del clima, banda. Porque sinceramente la naturaleza pues es bonita, es hermosa, banda. ¿Cómo puedo decirme agricultor si no me interesa la naturaleza, banda? Me tiene que interesar la naturaleza, banda. No nomás el cultivar plantas, también los árboles, todo eso, banda, todo eso. Debo entender esto, banda. El ojo humano. ¿De qué tratará, banda? De plano es un ojo humano, banda, y ya se acabó. Ahora voy a confiar, banda, que no se sé, banda. A lo mejor nos van a explicar. Bueno, por lo que pesa, a lo mejor es solo un ojo humano, banda. Pero yo tengo fe en que va a ser algo chido, algo buenardo. Tengo fe, banda. Vámonos por el Lumen City Challenge. A ver qué tan desafío va a ser esto de la ciudad. Ok, estoy de regreso. Ya casi 65 horas y ya está. Una disculpa, banda. Quién sabe por qué tengo muchas flemas. Pero pues no se preocupen, estoy bien, banda. Estoy bien. Ahí vamos, ok. Vamos con Antiguo Egipto. Egipto tiene una buena cultura. Lo de las pirámides, bueno, lo de las momias, no sé qué pensar, banda. Sí es un poco fuerte, no les voy a mentir. Pero pues, XD, la verdad. Ahora con el centro de. ¡Ojo! Luego esto es entrenamiento, banda, para ser astronauta. Oigan, está bien. It is good, it's beautiful. Ya luego voy a buscar más mapas gratuitos. A ver si no se me habrá pasado uno. Me voy a descargar todos, banda, todo lo que sea gratuito. A lo mejor ya cuando empiece a ganar dinero, banda, yo creo que dentro de 2 años, porque no creo crecer tan rápido. Pero dentro de unos años, banda, ahora sí voy a meter algunos mapas premium, por así decirlo. Lo único malo, banda, de los mapas premiums es que no todos se lo pueden permitir, banda. Pero igual, pues, como les digo, banda, uno que otro lo descargo. ¿Y dónde podré crear los mapas? Vamos a crear el de la isla de Ajolotes, ya que estamos, banda. Ya luego quiero revisar el dónde se crean los mapas. Igual, bueno, es muy probable que sea en crear nueva partida y se hagan los mapas, banda. Y no sé por qué hizo esto Mojang. Es porque pasó muy desapercibido esto, banda. A ver, puede ser probable. Bueno, creo que esto ya no es de Mojang, esto es de Microsoft. Oye, mi disculpa, that was my mistake. Sorry for say. Bueno, una disculpa, banda, me confundí. Esto ya no es de Mojang, creo que Microsoft le había comprado los derechos hace mucho tiempo, banda. Obtenido. A ver, el parque me gusta, banda. Mycom Life. A ver, banda, decisión difícil. Me gustan los parques de diversión, pero vámonos por el live, banda. Yo escuché carrera contra reloj. Me suena como que si fuera una especie, no sé si cómo llamarlo, banda, concurso o algo así, banda. Fábrica Láctea me agrada, porque como le digo, la ganadería. Vámonos, banda, por la ganadería, banda. Ya que todo lo que es la naturaleza, banda, es bonito, es beautiful. El mundo es hermoso, por desgracia. A veces solemos ser algo egoístas con la naturaleza, banda, exigiéndole demasiado. Y por desgracia, banda, la naturaleza pues también sufre. Lo bueno, lo que sería bonito, banda, es que empezáramos a cuidar el medio ambiente, las plantas, los animales, que empezáramos a moderar nuestros hábitos. Porque también, banda, hay muchos animales que terminan pues mimiendo para que nosotros podamos consumirlos y comer, banda. Y soy consciente de eso, es lo que yo como, me digo, mucha carne. Ay, no sé, banda. Es que habría que moderar un poco el consumo de carne para que se pudiera reducir, pero no sé, banda, como digo, que pensar. De todos modos, solamente son ideales, no es nada realista, banda. Porque los ideales y la realidad ya son cosas muy diferentes. Algo, como digo, a tener mucho en cuenta.
Pero pues ya poca cosa, manda poca cosa con esto. Porque realmente es complicado, ya que no están mal las verduras y los vegetales, manda. Y creo que a lo mejor los vegetales consumen menos agua en cambio de los animales, ya que los animales les tienes que dar agua para que pues no se deshidraten, y luego aparte tienes que darle agua al césped para que crezca, a no ser que le quieras dar sustancias crazy, por así decirlo, banda, pero pues XD la verdad. Vámonos esto de aventura junto al mar, banda, así podemos, no sé, banda, ver un delfín, un tiburón, una ballena. No sé si esto agregará animales o simplemente es puro cubo. Ya se agregará animales, biomas y más cosas, banda, que me parecería un trabajo demasiado bien hecho. Sí, banda, apareció el parque temático. Tenía miedo de que no apareciera, pero terminó apareciendo, banda. Agradecidísimo con el de arriba. Pero como les digo, no sé si en estos mapas simplemente sean los puros cubos que construyen y ya, banda, se acabó las cajas. O sean como mods o así, que van cambiando como la jugabilidad. Quiero pensar, banda. Bueno, yo quisiera pensar realmente, banda, que va a cambiar el tema de el tema de la jugabilidad, pero lo más probable es que solamente cambie los cubos, pero no estoy seguro porque realmente no lo he visto, banda. Así que como digo, I am not sure, but I think. Vámonos con Simburg. A ver, banda, me da miedo este nombre, me aterró. Iba a ser una palabra española, pero creo que se puede considerar una mala palabra. Pero sí más aterró, ya que dije, me va a caer el copy, banda. Sentí el verdadero terror, banda. Ya que hay una empresa automovilística con un nombre similar, banda. No sé si al plano se llame igual a la empresa o similar. Pero las banda, yo como le digo, sentí el verdadero terror. Pero don't worry, I'll be okay, don't worry, don't worry. Vamos a los siguientes mapas. Isla Cocodrilo, a ver qué tal. Sigamos, banda. ¿Cuántos mapas ya llevaremos descargados? Alguien que por favor tome la cuenta, ya sea de los de Twitch o los de YouTube. Los de Twitch me ganan el siguiente directo, los de YouTube simplemente dejen en los comentarios de Limbaoso, te hiciste tal, tanto, te descargaste tantos mapas. Te descargaste unos 10, unos 20, 30, 40. O una vaina así, banda, me dice. Porque creo que fácil, fácil llevamos unos 40 mapas. O ya la estoy reflasheando. No, siendo realista, llevaremos como unos 25 mapas. Es lo más certero que puedo decir, banda, sin equivocarme. Ya 40 me parece demasiado. Y 25 me parece que ya lo pasamos. Así que tenemos más de 25 mapas descargados, banda, de momento. Todavía faltan más mapas. Ay, banda. A ver, ¿cómo se escucha esta parte? Quiero oír. Ok, no soy yo mal, pero ya luego quiero escuchar la versión full, que no las pude escuchar versión full. Esto es en el minuto 23. Se me va a olvidar, banda 23. No sé cómo recordarlo, voy a recordar 13, pero estilo con 10 más, banda. A ver, veamos qué más hay. Campamento. A ver, campamento no está mal, banda. Suena bonito. That sound beautiful. Vamos a ir por campamento. Oigan, yo me imagino el dolor de cabeza que va a ser salirme de esto, de esta zona, banda, de la tienda. Voy a tener que hacer. Es como si no hubiera un mañana. Lo único que se me ocurre para salirme de aquí rápido, sin perder tanto tiempo, es hacer Alt F4, banda. El legendario. Ahora me lo descargo, este también, banda. El legendario comando, banda, con el cual trolean a mucha gente. Es que si van del Alt F4 es como un meme, ya que hay gente que de plano se la creía, banda, el de Alt F4. Y para que no lo sepan, banda, Alt F4 es para cerrar pestañas. Así que, pues, ojo con eso. Vámonos al de campamento. Ok, ya lo tenemos. Tenemos también el de Artemisa. Oigan, función de criatura suena bonito e interesante. Ataques monstruos, Nian. ¿Será como un super mof esto ando del Nian? ¿Quién sabe? Vamos a retroceder un poco porque había visto muchos mapas aquí, banda. Vamos a llevarnos el sur congelado. Bob Esponja, banda. Oye, me acuerdo de los memes de Bob Toronja. Bob Toronja, bienvenido el Remex XD.
Hola, ¿qué pasó? Pues aquí ando descargando mapas gratuitos de Minecraft. ¿Tú cómo estás, bro? Oigan, ¿será esto lo que se refería el pana, Lobo King, de unos mapas? A lo mejor manda. Pero pues es todo, bro. Llevo de plano unos 30 minutos. Son 26, pero casi 30. Descargando mapas gratuitos. ¿Y tú qué andas, bro? ¿Qué andas haciendo? Cuénteme, yo que lo escucho. Yo como le digo, si es gratis, banda, yo aprovecho. Las cosas gratis, bienvenidas sean. Oigan, tengo pensado traerles un video especial. No porque sea un especial, banda, sino porque es un juego que realmente quiero traérselos. Pero no les voy a decir nombres para no hacer spoiler y aparte para que no me roben la idea. Pero pues, ahí están las ideas, banda. Tengo las ideas en la cabeza, así que nomás falta emplearlas. Oigan, este sí está muy pesado, casi 200 megabytes. Ya ni lo que tengo, ya ni lo que tengo en monas chinas, banda, en capacidad. Sí, el de ayer. Este sí sabe, banda, este pana. Ya luego también hay que ir al Nether, banda, en busca de las varitas de Blaze, que Dios apiade de nosotros, porque a la hora de hacer el puente tuvimos muchos obstáculos, como los esqueletos, los gas. Yo simplemente miraba un gas, banda, no lo voy a mentir, me echaba para atrás, corría como si no hubiera un mañana. Y el único logro destacable que hice por mí mismo, banda, sin ayudar, sin depender de nadie, fue buscar netherita, banda. Y encontré uno de netherita, banda, solo uno. Casi se me rompe el pico, pero uno de netherita, banda, es lo que tengo. Pero pues algo es algo, banda. A little of all. Voy a tomar esto, banda, prodigio de la privacidad. Bueno, me lo descargo, banda. No sé para qué, no sé ni qué será, pero me lo descargo. Bienvenido sea, banda. Miren, es que sea Bob Toronja, Sonic el duro, las cámaras, camarero, corazones. Oigan, esto se ve muy bonito, banda. No sé, banda. Hay demasiados mapas, la verdad. El misterio de Kodokan, banda. ¿Qué es Kodokan? Kodokan de plano ya no sé ni qué onda. A ver, creo que ya son todos los mapas. De un momento en lo que busco uno que otro, banda. A ver si no se me ha pasado algo. Pero creo que ya es todo, banda. A ver, vamos a ver. Y así fue como Limbaoso se puso a ver mapas hasta que se acabó el directo. Fin. Miren la vaina. Sí, le hubo una vez un hombre rico y con la barba azul. XD, banda. Miren esto. Look task, guys. Miren esto, chicos. Mundo contrastado de rayos. Oigan, es que esto es para como las Nvidia, ya que las Nvidia tienen cosas buenardas. Pero yo soy AMD Radio, no. Dejémoslo en XD, la verdad, banda. Voy a sufrir un poco. No habrá algo, es que no habrá algo para AMD Radio, banda. Nada, no creo. Por lo general le dan más exclusividad y más publicidad a las tarjetas Nvidia, más que las Radeon. Si se preguntan por qué eso es así, banda, es porque la Nvidia tiene una especie de códex o vaina, por así decirlo, banda. ¿Y cómo se lo describo? Tiene como una especie de códex o... Es que o sea, no sé cómo describírselo, banda. Pero Nvidia tiene una especie de códex o de... Es que no sé, banda, cómo describírselo. Pero bueno, Nvidia tiene un modo que creo que es el modo RTX. Que lo que hace, banda, es tener mejor rendimiento. Es como si le metieras overclock, pero obviamente que sin meterte en eso. ¡Gru de joven! ¿Qué es esto? A ver, ojalá no me caiga el copy, banda. Al menos vamos a tener muchos aspectos. Y así fue, chicos, como el Limbaoso pasó todo el tiempo, banda, descargando cosas gratuitas. Por eso tengan cuidado de caer en la tentación de las cosas gratuitas. Que una vez que entras es complicado salir, banda. Pack de gatito. XD, la verdad, banda. Yo simplemente voy a decir XD. ¿Qué es esto? Regalo de verano. A ver, el año nuevo lunar, banda, me agradó.
Porque estuvo en League of Legends, banda, en el TFT, lo del año lunar. Incluso lo de año lunar también dan como skins. Digo, no dan skin, banda. Bueno, si mandas en skin, pues no las dan, las venden para los personajes. Y no sé, banda, ¿por qué hago todo esto, banda? Se me hace que ya tendré todo el Minecraft lleno, banda, de puros complementos. Yo pensé que estaba comprando todo y que era rico. Me di cuenta que estaba comprando exactamente cosas gratis. Oye, ¿tú qué piensas, bro? Ahorita mismo Twitch no me paga nada. No me paga nada. Tampoco YouTube, banda. Ninguna red me paga nada, banda. Yo ahorita mismo, si comprara algo, banda, me pongo a vivir de pura comida, banda. Que me encuentre a lo mejor en la calle. Porque no la voy a hacer, banda, para comer comida, banda. No sé. Dios te oiga, hermano, amén, banda, amén. Dios te oiga lo de poderme comprarme todo esto. Oigan, ¿se imaginan que haga un video que ya me dio ideas, banda? Me vuelvo rico y compro la mayoría de mapas o algo así, banda. ¿Qué es esto? Hazme caso, Senpai HD. Ay, banda. Oigan, creo que a lo mejor le cambio el título. ¿Cómo te llamas en YouTube para seguirte? Me llevo igual que en Twitch, Limbaoso, pero si quieres darle clic a un enlace. Bueno, a lo mejor cambió, banda, el enlace porque cambié de nombre. Pero es el mismo nombre, banda, Limbaoso. Muchas gracias, bro, muchas gracias. Oigan, ¿se imaginan que cuando yo empiece a ganar dinero me haga una especie de serie de comprando mapas? O compré la mayoría de mapas, una vaina así, porque comprarme todos los mapas va a ser imposible ya que salen demasiados. A no ser que sea multimillonario, banda, ahí pues ya cambia la cosa. Oye, vamos a seguir viendo más mapas. A ver, mercado, banda. Ya vimos pack de texturas, ya vimos mapa. Vamos a ver qué más pueden ofrecernos. Vimos ya packs, mundos. Vamos a ver las texturas, a ver qué encontramos. Es que, o sea, miren esto, banda. Ya luego quiero ver cuánto cuesta la moneda de Minecraft, banda. Quiero ver si realmente es cara o está a buen precio. Ya que yo, sinceramente, banda, yo veo este precio y me asusto. No les voy a mentir, banda. Muchos ceros para mi gusto. Así que vamos a echar un vistazo, banda. Echemos un vistazo cuánto cuesta esto. Miren, estos son los precios. Dicen que esta es la gran oferta, banda. Que te dan 300 extra. Pero es que, o sea, ya meter más de 100 pesos a un juego, banda. No me convence mucho, la verdad. Me parece algo un poco malo, por así decirlo. Porque si es 100 pesos, banda. Bueno, obviamente que para Estados Unidos 100 pesos no es nada. Pesos mexicanos son como unos $5 más o menos. $5 en Estados Unidos no es mucho. Pero para alguien de Latinoamérica, banda, ya 100 pesos o $5 ya debe ser algo. Bueno, al menos a gente con el sueldo estándar o el sueldo mínimo, banda. Ya si eres alguien rico, pues a lo mejor esto, pues no sé, banda XD. Me ven un. Exactamente. Bueno, obviamente no quiero promover la venta de esas cosas, ya que, pues no, banda. Quiéranse, no hagan nada de eso, banda. Pero sé que lo hice en tono de meme, banda. Pero yo me tomo algunas cosas en serio, pero. Es que si está muy caro, la verdad, no les voy a mentir, banda. ¿Qué completas? Miren, esto cuesta 960, banda. ¿Tú qué completas con 960? Esto no los completas. Esto tampoco. Los mapas tochos o chetos no lo completas por 100 pesos. ¿Acaso completas algunos económicos? Pero por 100 pesos no completas mucho y nomás un solo mapa, banda. Obviamente que también tienes que saber buscar, no todo es caro, pero por lo general, banda, son caros. Y ya para que te alcance casi para cualquier mapa, banda, necesitas casi 200 pesos, que esto ya equivalen a $10, son 137. Haciendo matemáticas más exactas, son como unos. A ver, no, $70 ya me parece demasiado, banda. Discúlpenme, la ando reflashando. Son como unos $8, entre unos $7.5 y $8 más o menos. No sé, banda. Y para un solo mapa. Y no, ni se diga de esto, ya te quieren cobrar unos cuatro, a ver, cuatro, no, unos $40, $43, banda. A ver, el mercado no me convence mucho, ya que las principales gente que juega Minecraft es gente joven que no trabaja. Imagínense que le pidan dinero a sus padres para comprarse esto. Yo no me voy a meter con la directiva de Microsoft. Ellos sabrán el cómo hacen las cosas, pero agradezco que tengan cosas gratuitas, man. Yo hasta ahí lo dejo. Agradezco que haya cosas gratuitas en la tienda. Antes quiero ver, como les digo, si nomás se me habrá pasado algo, banda. Podré filtrarlo por lo gratis.
A ver, vamos a buscar, banda, si se puede filtrar esto de gratis. Oh. Pero vamos a ver, banda. Venga, me da risa porque pareciera. Bueno, no parece, banda. Estoy como una persona. A ver, no, no quiero decir, banda. Pero como una de estas. A ver, ya, ya voy a dejar hasta aquí, banda, la saga de comprando cosas gratuitas, banda. Hasta aquí lo dejo, banda. Que si no, banda, voy a estar aquí 24/7. Bueno, todo el directo comprando cosas gratis, banda. Y para ver, para gente que no le va a parecer interesante, banda. Pero pues ya, banda, ya. Demasiado, banda, demasiado. Ya, stop, banda, stop. Stop, banda. En cierto. Es que es cierto, banda. No sé si se refiere a cierto por el precio o que voy a estar aquí todo el directo, banda. Pero pues muy bien jugado. Moyan o Microsoft lo jugaron muy bien, banda. Miren, banda, miren, para poner los mapas que descargaron, se van a jugar, se van a crear nuevo juego. Y aquí se van a ver más, banda. Y aquí les va a aparecer, banda, lo que tienen. Y pues hay demasiados mapas, no les voy a mentir, banda. Pero no, banda, eso va a ser ya en un futuro. Va a ser una serie con eso, banda. Pero no ahora, banda, en un futuro mientras. De pasada quiero ver las skins. Ojalá y no me baneen. Estamos aquí dentro del Nether, banda. Vamos a acabar con el gas ya que estamos. Lo siento mucho, gas. No es nada personal, créeme. Pero simplemente no quiero que me des problemas. Ay, banda. Vamos a revisar las skins. Ya que creo que descargué una que otra. ¿Dónde los tendré, banda, los aspectos? A ver, vamos a editar este. A ver, vamos a ver estos de la mitología. No están mal, vamos a ver estos. Pack de la época navideña. Oigan, está bueno, pero ahorita mismo no es Navidad. Animados. No habrá un hombre, banda. A ver, aquí están. También podría ponerme una mujer, pero no sé, banda. I don't know. A ver, voy a buscar a ver uno que me convenza. Si no, pues paso al siguiente pack. Y creo que debe haber demasiados. Oigan, también está potente, onda, irme así, banda, con un personaje así, pero pues no sé. A ver, veamos. No me convence. No son malos, banda, pero no me convencen, la verdad. Vamos a revisar estos. El volumen 2, a ver qué tal. Oigan, este se ve buenardo. Sigamos viendo, a ver qué más, banda. Y así fue como. Oigan, me gasté 30 minutos eligiendo y descargando cosas gratis. Me ha gastado otros 30 minutos viendo qué skin ponerme. Oigan, esto se me figura como una especie. Ay, no quiero decir eso, banda. Bueno, vamos a dejarlo en una persona muy culta. Y ya, banda, ya está y lo dejo. A ver, ¿qué más habrá, banda? Vamos a esperar con el volumen 3, banda. Luego tenemos la Legión del Buey. A ver, la Legión del Buey me da buena espina, banda. Así que sigamos viendo, banda. Oigan, se imagina que me vayan a que me vaya a descargar más skins. Estaría muy crazy, banda, muy caótico. Oigan, esto también se ve bonito. A ver, ¿qué más, banda? ¿Qué más habrá? Como armaduras, por así decirlo. Ok, tenemos mucho, banda. Pónganse cómodos. Tenemos demasiado. Tenemos como para 50 años. Esto tampoco está mal, banda, de vaca. No me convence ninguno. A ver, HD, banda. A ver, esto sí es HD, banda. Pensé que era puro B, banda, lo de HD. Pero de plano sí se pasaron de HD, banda. Y mis respetos. ¿Quién hizo el pack de texturas? NJA, banda, te la rifaste, banda. Se la rifó, le quedó muy buenardo, banda. Oigan, este me lo quiero llevar, me agrada, banda. A ver, de momento me voy a equipar a ese. Es el que más me ha convencido de momento. Me gusta, banda, esto de las gafas.
Vamos a ver, banda, si encuentro otro, si no, pues me quedo con ese. Oigan, y esto está como en HD, me gusta, banda, que tenga mucha calidad. Está buenardo, banda, pero si es HD, banda, ¿yo qué le pido a la vida? Vamos a dejar este de momento. No está mal, banda. Oigan, esto está bueno, banda. Me agrada esto. Para lo mejor hacer una serie. Una serie. A ver, no voy a hacer spoiler. Ay, tengo tantas ideas, banda, con todo lo que he descargado. Y aparte de las vestimentas. Arthur, banda. Ay, no sé, banda. Me gusta algo que tenga la corona. La reina. El rey. A ver, mi avatar es una mujer, banda. Así como es un personaje femenino. Pero si encuentro algo que me convenza, pues lo cambio. Oigan, me agradan estos. Como que tienen estilo. A ver, veamos qué más manda. Y así fue como le digo, desperdicié todo el tiempo en puras skins. Y simplemente vamos a dejarlo en XD, banda, la mera verdad. ¿Cuánto llevaré, banda? Ya llevo 42 minutos, banda, de puro directo. Y en lugar de jugar, banda, nomás estoy viendo skins. La virgen, banda, la virgen. 30 minutos comprando todo lo que es gratuito y otro. Ojo, hasta puedo hacer una llama. Luego unos 10 o 20 minutos eligiendo skin, banda. ¿Qué es esto? Oigan, ¿alguien le encuentra forma a esto? Es una paleta con. No sé, banda. No le encuentro mucha forma. Oigan, pero se ven muy tiernos. Esto también está en HD. ¿Quién sabe, banda? Oigan, ¿ser un helado? Yo me quedo en plan de XD. Oigan, sería bueno, banda. A lo mejor en una. Ay, banda. Okay, porque hay tantas cosas, banda. Oigan, y esto está muy épico, banda. Jungru, creado por. No pude ver el nombre, banda. Oigan, pero esto está muy buenardo. Haipu. Vamos a ver, banda. Se le ven bien, banda, los lentes. A ver, ¿qué más, banda? Sigamos viendo. ¡Hazme caso, senpa! Ay, banda. ¿Qué es esto? Viejo sabroso. Ay, banda. ¿Qué es esto? Es que, o sea, los ojos de corazón, banda. Yo simplemente flipo, la verdad, banda. I am flipping in colors. Otra vez los ojos de corazón, banda. ¿Qué es esta cara? No me río porque sea malo, banda. Simplemente me deja anonadado, banda. Eneija. A ver, lo que puedo decir, banda, que Eneija tiene mucha creatividad para hacer los mapas. A ver, la isla cocodrilo, veamos, banda. Oye, lo que me agrada de esto, banda, es que tienen mucho estilo. O me agrada, banda, esto con suéter, lo otro aparte como con el ojo tapado, banda, no sé. Su alta facha, banda, sobrepasa los 9000. Chiquito, banda, hasta cabeza de cocodrilo, no está mal. Ojito, banda, lo facherito con el sombrero. ¿Cuántos de estos me faltan, banda? Me faltan muchos, pónganse cómodos. Qué suave, a ti no se te trabanda. Yo con mi teléfono se me está trabando un montón. No te preocupes, bro, bájale la calidad. Creo que ahorita está a 1080. Bájalo a 480, bro. ¿O te refieres a los packs de texturas o al Minecraft? Si es por el directo, bájale la calidad, bro. Hay una tuerquita. Si está en 1080, bájalo a 700. Digo, a 480 o 720. A lo mejor lo soluciona. Magnate del mercado. Oigan, este también está buenardo, banda. Pero me gusta algo que tenga que ver con la corona. A ver, esto también está bien, banda, que tiene una corona. Pero creo que el otro me agradó porque tiene un poco más de estilo. Un poquito, banda, un poquito. Just a little bit. Gafas. A ver, vamos, banda. Magnate de esmeraldas. Están bien, banda. Me recuerda como a Steve, versión femenino. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, capitán! ¿Hacer comandos, bro? No es por el Minecraft. Ah, entonces si es el directo, bro. Déjalo en 480. Puede que te ayude, bro. Oigan, está bueno estos aspectos. Lo único malo es que no conozco la mitología griega. Así que no sé quién será cada uno, banda. Máscaras de antrílopes. Oigan, pero sí, banda. Están todos buenardo, banda. Odisea periódica. Qué buena, banda.
Ojo, me alegro que esté todo bien, bro. Yo aquí estoy todo repiola. No me lo vas a creer, bro. Estuve 30 minutos comprando casi todo lo de tienda que es gratuito. Luego también estoy 20 minutos viendo skins. Así que ya se imaginarán, banda. A ver, esto es lo que le he dicho del gato. A ver, me agrada este que me recuerda a la naturaleza. A ver, ¿qué más hay, banda? A ver, HD, banda. Si hay una buena skin, banda, me la llevo. Que HD, banda, está potente. Y si, banda, se le ven como las texturas, que sí están muy bien hechas. Mis respetos. Eneja, es que, o sea, Eneja, banda. Si Eneja se lo propusiera, banda, dominaría el mundo. Porque sea todo lo que crea, banda, los skins. O sea, banda, yo simplemente flipo, la verdad, banda. Me quedo flipando en colores. A ver, ¿qué más, banda? ¿Qué más hay? HD. Esto ya los vi, banda. Porque vi los tiernos. Creo que los acabo de ver. Vámonos con los de aniversario. Ah, estos ya los vi, banda. Este es el que tenía de el Creeper. Pack de aspectos amorosos. Podría estar bien, banda, para San Valentín. Pero San Valentín ya pasó, por desgracia. Criaturas botadas. No, que pensé que tenían la corona, pero no tienen coronas, banda. Peligro mortal. Creo que esto también se ve en HD, banda. O al menos en calidad. A ver, banda, me perdí la lista. Déjenme bajar de nuevo. Estaba como por aquí, banda. Peligro mortal me quedé. Popia. ¿Qué es Popia, banda? A ver, tiene su propio estilo, banda. El de Lich Soft, banda. ¿Qué es esto? Bueno, quién sabe, banda. A ver, no está mal, banda, pero yo prefiero la corona. ¿Cuántos? En serio, banda, ¿yo cuántos habré visto? No quiero contarlos, pero fácil, creo que llevo más de 10 vistos. Por favor, chavos, no hagan lo que estoy haciendo yo, banda, de estar viendo skin por skin, que esto va a tardar mucho tiempo. A ver, el verano se ve muy veraniego, banda, pero no me convence. Sigamos viendo. En serio, banda, en serio, yo simplemente flipo. Pero igual todas estas skins están bien, banda, para hacer una serie, pero ya luego lo estaré planeando. Tengo las ideas, nomás tengo que ver a cuánta gente agregar o así. Cualquiera va a ser bienvenido. Ya por Discord voy a pasar los detalles. ¿Qué es esto, banda? ¿Puedo hacer una palmera? Discúlpeme que me ría, banda. Se me ocurrió una idea. Ay, banda, se me ocurrió una idea muy descabellada. Ay, banda, se me ocurrió una idea bien poderosa, bien potente. Ay, banda. No me esperaba de plano un árbol, banda. Bueno, creo que era una palmera. Ay, banda, yo flipo, banda. Pero esta vez sí estoy flipando en color. Estoy viendo yo ahorita mismo todo en color, banda. También siento que ya ando, no sé, banda. Que ando viendo las estrellas. Eso sí me hizo el día, banda. Ok, lo bueno es que ya terminamos. Vamos a dejarle el aspecto, como digo, la corona, banda. La corona sí o sí la queremos. Ajá, me alegro, gracias, bro, gracias. Ahorita me alegro por ti, bro, que estés bien. Vamos a seguir trajardeándoles. Si se quieren unir, banda, todos son bienvenidos. Agréguenme como lindeo 4235, banda, o yo los invito. Como digo, todos se pueden unir, banda. Ay, banda. Ojo, este tiene un arco mejor, un arco chetado. Y bueno, ya después por Discord voy a pasar los detalles de la próxima serie, banda. Incluso podríamos hacer una saga, banda, reclutando gente para la serie. Puedo reclutar a otros streamers, banda, a otros canales pequeños. A ver qué me dicen, pero tengo que asegurarme que hablen en español y que tengan tiempo. Este va a ser el inicio, banda, de una nueva era, no se crea. Vamos a intentar atraer a los... A ver, los gas no, banda. Eran los esqueletos, pero el gas vino muy desprevisto, banda. ¿Dónde estás, gas? ¿A dónde fue? Me destruyó esto, banda, y desapareció. X de la mera verdad. Vamos a tomar otra vez la tierra de almas para volver a acomodar esto. Y ahora sí, banda, nos metemos aquí. Pues aquí no pasó nada. Esperamos a que regrese para meterle un flechazo. Ok, aquí está, banda, está cerca. Vamos a tapar todo esto para que no nos dé problemas. También esto, banda, nomás que tenga un solo sentido.
Creo que ahora sí nadie me va a dar problema, así que vamos a irnos, banda. Yo, banda. Claro que sí, bro, para la próxima serie, bro. Ahí para hacerla, porque ya tengo muchas ideas. Después de descargarme todos esos mapas y ver los packs de texturas, tengo demasiadas ideas. Fácil, me alcanza para más de 10 series. La Virgen, banda, me viene muy arriba. Gas, banda, no lo veo. Ya lo vi, banda. Tengo que acabar con el gas, banda. Tengo que buscarlo y acabar con él, banda. Aquí está. No sé si llegó mi flecha, pero todo con fe, banda. Al Wither. A ver, sí lo haría, banda. A ver, sí me animaría a hacerlo. No necesito prepararme con manzanas doradas. Pero sí lo haría, banda. Sí lo haría. Escucho algo. Ya estoy perturbando con los mobs. Es un bloque de oro. No, eso no es oro, banda. A lo mejor será piedra luminosa, pero quién sabe. Qué bonitos ojos tiene tu avatar. Entendí la referencia. ¡Ey, chico! Mis ojos están acá arriba. Había una frase, banda, de Ari. No me acuerdo qué frase de Ari, banda. Ari es un personaje de League of Legends, banda, que es un zorro. Zorro. Un zorro, creo que de las 9 colas, más o menos, banda. Y hay un diálogo en donde dice: "Hey, invocador, mis ojos están acá arriba. O el resplandor de mi luz cómica está acá arriba, banda". No sé, me acordó a eso cuando me dijo eso, banda. Fue lo primero que se vino a la mente. Me gustaría tener el Jonker para encantar el casco, ya que el casco está muy chetado. Miren lo que tiene, banda. Look this, banda. A ver, ¿cómo era el inventario? ¿Es con la I, banda? No, es con la E. Tiene de protección 2. A ver, lo quiero conservar. Me voy a quedar con las botas. Vamos a hacer más botas. Vamos a repararlas. Coloquemos esto aquí, banda. Luego coloquemos esto aquí. Bonita, luego reparar mi armadura, banda, de diamantes. Se me está rompiendo. Mirar más hacia abajo de su cabeza. Óyeme, no. Ay, banda, ahí viene el esqueleto. Y ya me estoy quedando sin flechas. De 32 tengo 26. No me agrada, banda, tener pocas flechas. Me desagrada. Vamos a colocar esto, banda. No me ataques, Gast. ¿Dónde estás? Toco, toco Deska, toco. Vamos a hacer esto con mucho cuidado, que no me quiero caer. Lo que les decía, banda. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, que nos estamos quedando sin comida. Cuando nos quedemos sin comida, banda, el plan B va a ser recolectar el tema de los champiñones y los hongos. Vamos a tener que vivir a pura base de esa comida. Que si no, pues la vamos a tener, como les digo, complicado. Ok, ya vi el gas, banda. Vamos a acabar rápido con él. Esto no lo tengo que fallar. Desapareció, banda. A ver, sigamos con esta especie de escalera. Sigamos, banda, sigamos. No sé si me vaya a salir bien, pero pues yo intento, banda, a ver si sale bien. A ver, ahí está más o menos. Ya creo que con esa banda no debería, en teoría, caerme. O eso creo, banda, I think. A ver, aquí me equivoqué un poco. Voy a tener que reacomodar casi todo.
¿Dónde está el gas, banda? No lo veo. Ok, yo lo vi, banda. Lo siento mucho, gas, pero pues yo quería paz y amor, pero tú lo que quieres es la guerra. No podemos convivir o coexistir. Claro, banda, ya vi, voy a tener que reacomodar todo. Pónganse cómodos, vamos a estar un poco ocupados con esto. ¿Dónde agarro más de esta piedra? A ver, igual aquí hay piedra, banda, vamos a tomarla prestado. Luego hay que ir a por el esqueleto. Vamos a quitar esto, banda. Creo que otro gas. No lo veo, pero lo escucho, banda. Ay, banda. Pero creo que ya con esto, banda, está casi bien. Uy, me falta más bloques. Chicos, hagan su lado, les mostraré cómo hacer un directo de 2 horas sin llegar a ningún lado. Vamos a seguir, banda, sigamos minando. Y pues, como digo, en cuanto a la serie, banda, estaría bonito, banda, traer otros streamers, otros canales pequeños, a ver qué opinan, a ver si gustan unirse a la serie. Y pues, no sé, banda. Algo viene. Quiero vivir, señor Stark, quiero vivir. A ver, me voy a quedar aquí, banda. Voy a morir, banda. Ojalá y lo mate el fuego, por favor. Gracias a Dios, banda. Sentí el verdadero terror. Me va a poner la manzana dorada, que ya vi que esto no es poca cosa, banda. Esto sí es mucha cosa. Me voy a quedar aquí campeando bien sabroso hasta que se me regenere la vida, banda. Porque como les digo, sí sentí el verdadero terror, banda. Sentí que todo había terminado, todo había acabado. Porque sea un solo corazón, banda. Pero estoy vivo, banda, ahí me estoy alive. Vamos a acabar con el Wither, que me dio mucho por saco, banda. Y me puse en una situación muy traumática, por así decirlo. De puro milagro pude sobrevivir, banda. Puro milagro, banda. A ver, sigamos esto así. Y creo que esto ya está, banda. Vamos a poner un poquito de bloques, pero esto ya está. Hay que seguir en nuestro camino, banda, nuestra travesía en busca de la fortaleza. ¿En dónde va a estar la fortaleza? Realmente no tengo ni idea, pero pues vamos a intentar buscarla. Ya luego tengo que ver el cómo regresar a la house, banda. Que tampoco tengo ni idea de dónde va a estar la casa. Esto se ve más rojo. No sé si esto significa que esté cerca de la fortaleza, banda. Pero pues yo creo, banda. Algo habrá de significar que esté casi todo muy rojo. Tres de estos cerdos y esqueletos. Necesito tener cuidado, banda, que si se juntan todo va a ser complicado. A ver, no quería acabar con el pequeño. Vamos a echarnos un poco para atrás, banda, mientras. Retirada estratégica. Enderman, no te he visto. Márchate, por favor. Creo que sí, banda. Esto va a ser una pelea casi sin cuarteta. Va a estar aquí repartiendo guamazos como si no hubiera mañana. Vamos a seguir, banda. Sigamos mientras. Creo que debo de tener espinas sin darme cuenta. A ver, los puercos zombies es mejor no atacarlos, ya que esas cosas te llegan en manada. Te metes en uno y te metes con uno y te atascan 58,000 de ellos, banda. Así que, como digo, es mejor evitarlos de momento. A ver, aquí podríamos incluso tomar un pequeño descanso. Tenemos madera, pero no tenemos piedra. Voy a tirar estos bloques y me voy a quedar con la madera. Podría quedarme con su retoño. Oigan, estaría bueno tener un árbol de estos en el
En el mundo, pues igual creo que es imposible o el plano es muy complicado el tener esta madera manda para nuestro mundo. Madera equivocada. Ahora sí manda bloque correcto. Voy a desquitarme el tema. ¿Quién me quitaría banda? La pepita. Los diamantes no. Perla tampoco. Puedo quitarme el reloj. Ya luego puedo hacer otro. El mechero. El mechero, banda. Me había olvidado del mechero. ¿Qué quitaré, banda? Verruga, manzana dorada, mesa de crafteo. Voy a quitar de momento la mesa de crafteo. No se me ocurrió nada más, la verdad. Y sí, banda, no hay forma de obtener esta madera, así que está complicado. Bueno, lo bueno es que aún tengo oro, así que estamos bien, banda. Ya que si no tienes oro, banda, te pueden sumir la mollera. Pero ¿cómo intercambio con ellos? Tengo que agarrar el lingote dorado. Pero vamos a ver, banda, si esto funciona así. Ok, banda, acabo de descubrir algo que yo no sabía. Ellos me tirarán paro. Bueno, quién sabe, banda. No sé si la verruga va a ser importante, pero por el caso la tiro. Vamos a ver qué más nos pueden dar estos personitos, banda. Oigan, y esto no lo sabía, que al menos así se comercia. ¿Esto qué es, banda? Ladrillo. Voy a dejar de lado la cubeta, luego juntamos hierro, que no es complicado de obtener. A ver, vamos a comercializar un poco, banda, a ver si me da, no sé, nederita de puro milagro. No sé si es probable que me, no sé si es posible que me den nederita, manda, pero pues yo todo con fe. A ver, gracias, agradezco con el arriba que me dé flechas, manda. Las flechas sí las quiero para los mobs. Sigamos comercializando todo lo que podamos. Igual liberar un espacio, manda, que es el oro, no estaría mal. ¡LOL! Son cabezas del Wither. ¿Qué me quito, manda, ahora? Pepitas, no, banda, aquí me quito. Me voy a quitar esta cosa. No, banda, es piedra oscura, piedra negra. Me siento estafado. Yo pensé que era casas del Wither, banda. Puro bait, banda, puro bait. A ver, tengo fe, banda. Tengo fe que me va a dar algo bueno, por favor. Arena de almas, creo. No sé qué me dio, banda, no alcancé a ver, pero creo que fue algo bueno. Eso tampoco lo alcancé a ver, banda. A ver, me echen un poco para atrás que no alcanzo a ver lo que me suelta. Abro un libro. A ver, el libro lo quiero. ¿Qué dejaré, banda? Las pepitas no quiero dejarlas. El bistec, necesito la comida. Voy a dejar la caña de pescar. Velocidad no está mal. A ver, veamos, vamos a seguir comercializando. Y así fue, banda, como me puse a pasar todo el directo ahora comercializando, banda. Creo que me dio flechas. Creo. Bueno, 48 no está mal. No se banda.
un frasco de agua. No me convence, pero pues es lo que hay, banda. Ya nos quedamos sin oro y tanto comercializar, pero creo que igual valió la pena. A ver, ahora vamos a mirar un poco más de oro. Todo lo que sean pepitos, pues bienvenido sea, banda. Vámonos. Ojalá y no me persigan hasta el fin del mundo. Yo que pensé que éramos panas, banda. Ahí están mis panas. Un ghast. A ver, tengo dos problemas. El problema número uno es el ghast, banda. Y el problema número dos es el pigle. Vamos a irnos un poco para atrás, banda, primero. Necesito concentrarme porque si no me voy a quedar aquí todo calcinado. ¿Dónde está, banda, el ghast? Ok, ya lo vi, banda. Desapareció. El único problema va a ser regresar con ellos. Quiero pensar, banda, que la razón por la cual me atacaron es porque no tengo ningún lingote de oro. Quiero pensar que es importante tener un lingote de oro para que no me ataquen. Quiero pensar eso, banda. Ya si no es por eso, pues XD. No puedo decir más otra cosa que no sea XD. Vamos a hacernos el lingote de oro para ver si es por eso, banda, la razón por la cual nos atacaron. Vamos a tomar la madera. Vamos a dejar el... ¿Puedo dejar el cuarzo? Ya tengo cuarzo. Incluso puedo dejar los palos. Ok, creo que fue por esa banda la razón por la cual me atacaron. No tenía nada de... Nada de oro. Y ahorita sí o sí un lingote de oro para evitar que me ataquen. No sabía eso. La verdad yo pensé que era una armadura dorada, pero creo que es un lingote de oro. Porque me acabé sin oro, me atacaron, banda. Obtuve oro y no me hicieron nada. Creo que es esa, banda. Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar el directo. Me hubiese gustado avanzar más, banda, pero por desgracia, pues, XD, banda. Dejémoslo en XD, por así decirlo. Necesito equiparme esto rápido. Necesito, ahora sí, banda, acabar con el cerdo. Bueno, ellos me hicieron todo el trabajo, banda. Pero me di cuenta que con el mechero puedo intentar quemarlos para luego comerme ya la carne cocinada, banda. Voy a avanzar un poco y ya lo voy a dejar, banda, el directo. Avancemos un poco, banda, a ver si alcanzo la fortaleza. Así que me digo, avancemos un poquito, banda. A lo mejor con algo de suerte puedo llegar a la fortaleza. Aunque lo dudo mucho, banda, por soñar no cuesta nada. Soñar es free, es gratis. No sé hacia dónde ir o dirigirme, banda, sinceramente. No sé si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, primero tomamos izquierda y luego veremos a dónde vamos. Vamos a subir un poquito, banda. Subamos. Vámonos hacia arriba. Aquí no se ve ninguna fortaleza. Pero quiero seguir creyendo, banda, que este es el camino correcto.
quiero decir que me lo digo creyendo eso, banda. Por eso me traje el tema del mechero, banda, y empecé a hacer así porque me va a ser más sencillo cocinar la comida, banda, que comérmela cruda. Y aparte aquí no tengo ningún horno. No quiero hacer parkour, banda. Tendré más bloques, déjenme buscar tierra de almas. Utilicemos la piedra negra, la piedra oscura. Al fin y al cabo, pues no la quiero, la verdad. Vamos a hacer esto una especie de zona segura, por así decirlo. Y a partir de aquí hay que minar con mucho cuidado. No sé si me pueda caer hacia abajo. Y si eso sucede, banda, pues no está nada bonito. No es beautiful, is bad. Sigamos avanzando mientras, banda, a ver hacia dónde nos dirigimos. ¿Estará la fortaleza arriba? Bueno, quién sabe, banda. Sinceramente no tengo ni idea en dónde puede estar la fortaleza. Yo creo que hasta se me va a terminar perdiendo casi, banda. Vamos a bajar. Me había asustado, banda, pero él anda de chill, anda de pana. Creo que el principal problema, banda, va a ser a la hora de regresar a mí de este como lugar, banda. Y esta especie es muy lista, banda, no se comió el fuego. Pero creo que sí, banda, como les digo, el problema aquí va a ser regresar. Encontrar la fortaleza, pues no tanto, banda. La encontramos y ya, pero regresar, banda, al inicio va a ser algo muy complicado, la verdad, banda. No me quiero imaginar cuántos días voy a estar en el Nether. Y lo bueno del Nether, banda, es que tiene el especie del puerco. Bueno, no sé cómo se le llama ese mob, banda. Pero ese mob nos da como sustento por la cantidad de alimento que nos llega a proporcionar. Y ahora, pues, a ver, banda. A ver, la piedra luminosa la quiero, banda. Pero es muy complicado el obtenerla, ya que es casi arriesgar la vida. Pero no, gracias, banda. Lo quiero, pero no a ese costo, banda. ¿Dónde más debería ir, banda? Aquí hay que tener muchísimo cuidado, que es probable que los terminen empujando los mobs. Escucho un esqueleto. Fuera el ruido del fuego. No lo sé, banda, pero escuché algo. Gast. Quiero llegar hasta allá para ir por el oro. Pues no sé si pueda llegar. Vamos a hacer el intento, banda. A ver, creo que esta. No me acuerdo, banda, cuál. Es que había una que no tenía uso. No me acuerdo si era la tierra o la arena. Creo que era la tierra la que no tiene uso. Así que vamos a hacer una especie de casi salto de fe. Vamos a irnos con mucho cuidado, banda. Con la pura fe. Porque realmente esto es muy peligroso. Así que no lo repliquen estas cosas, banda. Si algo sale mal, va a terminar cayendo. Vamos a ver qué bloques tenemos. Tenemos madera, pero sinceramente, banda, no me convence. Vamos a agarrar este tipo de piedra ya que estamos. Tomémosla. Creo que con esto es suficiente. Vamos a seguir avanzando. El cubo de magma nos suelta algo, pero ya no recuerdo qué era. Pero creo que era algo importante o algo interesante. Más o menos, banda. A ver, ya casi llego. Un poquito, banda. Un poco más de distancia y llegamos, banda. Ya aquí ya llegamos. Vamos incluso a dejarnos caer.
Vamos a poner un poco más de piedra o esta cosa para tener el puente casi listo. O al menos listo para regresarnos por donde vinimos. Aunque sinceramente ando, como les digo, regresarse va a ser un dolor de cabeza. Así que yo ya simplemente no tengo esperanzas en regresar, por así decirlo. Ya que lo veo muy poco probable que lo podamos lograr. Tomemos esta piedra ya que estamos banda. Y así está. Ahora tomemos el tema del oro ya que estamos en esta zona. Porque como digo, el oro me di cuenta que es importante con los piglets, que es importante sí o sí tener un lingote de oro, si no te van a atacar, manda, como si no hubiera un mañana. Y para prevenir eso es importante tener el lingote de oro. Esto sí lo quiero, manda, sí o sí. Voy a dejar de lado el tema de las chuletas crudas. Un gas, manda. Y todo esto, pues bienvenido sea, banda. Yo recuerdo que en Minecraft Java, banda, necesitaba este mineral, banda. Pero el obtenerlo no era sencillo, era muy complicado. O lo bueno es que aquí sí es sencillo. Llevamos 32, hay que juntar al menos un stack, banda. Y aparte, esto para decoración va a estar muy bonito. Llevamos 49. Voy a dejar, yo creo que igual, a lo mejor uno, banda, para no acabarme con toda la piedra luminosa de esta zona. También para que ilumine un poco. 59, ya creo que el resto lo obtenemos de la parte inferior. Ok, al ray, banda, o correcto. Esta parte ya vamos a darlo ya por despejado. Sigamos avanzando mientras. Las cosas buenas de esto es que hay muchos minerales. Estos no van a servir, como les digo, para a lo mejor hacer trueques con los. No sé cómo se le llama, banda, a los de estos que son como zombies puercos, pero que no son zombies, banda. Pigles. Bueno, para comerciar con los pigles. Ok, ya tenemos esto listo. Vamos a quitar esto. Vamos a hacernos una mesa de trabajo. Empezamos a mandar más a los lingotes. A ver, ¿qué más manda? ¿Qué más me estará pasando? Otro gas. Yo creo que me voy a tomar banda con los gas, la mera verdad, porque no sé, aparecen casi 24/7, banda, no te dejan tranquilos. Están nomás haciendo de la suya de los gas, banda. Ok, ya tenemos un poquito más de pepitas, banda. No sé realmente cuántas pepitas me darán por cada mineral de oro minado, pero luego me dice que son como entre unas 4 o 5, porque no creo que den la gran cosa. Lo siento mucho, gas, pero pues. XD. Vamos a subir, banda, como les digo. Aquí ya no veo ninguna forma de subir. Vamos a empezar a escarbar, banda. Para hacer nuestro propio camino. No sé si. Ando pensando, banda. Sinceramente, el qué camino tomar. Porque vi que está este. Luego hay como otro. ¿Eso qué será, banda? ¿Alguien sabe qué es esa cosa blanca? Bueno, antes quiero ir por un poco de minerales. Creo que me pareció haber visto más oro. Creo, banda, creo que me digo que me pareció haber visto más oro. Y qué inmensa, banda, es el Nether, la verdad. Bueno, ya me va a andar, manda, a la hora de regresarme. Pues ya luego veré cómo me las apaño para volver. Otro gas, pues no lo veo. Vamos a explorar qué es esa cosa blanca. Cuarzo, creo que es cuarzo.
Mi barra de comida, banda, hay que buscar cobertura para comer. A ver, aquí está bien. Comamos un poco. Ahora sí hay que prepararnos, banda, porque van a venir. Movámonos un poco, banda. Ahí está, banda, uno menos. Voy a empezar a utilizar el arco, de todos modos tengo flechas y hay que aprovecharlas. Aunque no me quiero acabar el arco, banda. Pero pues... hay que hacer lo que sea necesario, banda, para sobrevivir en el Nether. Aquí no nos van a perdonar los mobs. Vamos a ver qué tiene este arco, banda. Irrompibilidad no me convence. Acabemos ya de una vez con el gas, que si no en un futuro nos va a dar problemas. A ver, el Blaze, banda. ¡Encontré el Blaze, banda! ¿O era ese zombie con armadura? Estoy dudando, banda, si realmente vi el Blaze. ¿Realmente habré visto el Blaze, banda? Estoy dudando. Vamos a correr un poco, banda, como si no hubiera un mañana. ¿Se imagina, banda, que no era ningún Blaze? Simplemente era el... ¿cómo se llama, banda? Era el... ¿cómo se llama, banda? No era Blaze, era un zombie con armadura. Y yo bien feliz en plan de... ¡sí, sí, el Blaze! Otra posibilidad puede que se haya escapado volando. Pero no sé, banda, a lo mejor fue un esqueleto con armadura dorada, banda, llorando, confundiendo con el Blaze, banda. Ya de lo emocionado que estaba por encontrarlo. Ok, guerra de arcos, le entro. A ver, ¿qué más, banda? ¿Qué más? What more, what more? Dejemos esto. A ver, este está bueno. Irrompibilidad y fuerza. Vamos a dejar la manzana, nomás para ver lo que tiene. Poder uno no me interesa. Creo que si los combino van a perder la habilidad. Van a hacerse arcos normales. Este lo voy a conservar, banda, para cuando vayamos a la casa, a la house. Es un muy buen arco. Más cuarzo. ¿Puedo brincar? Ok, puedo brincar, banda. De aquí no sirve de mucho, banda, hacer los water drop, ya que aquí el agua se termina evaporando. Y es importante tener eso en cuenta, banda, para no hacer errores. Así que sigamos, banda, sigamos. Tengo miedo, banda, I am scared. Vamos a acabar con los esqueletos mientras. Escucho un ghast. Vamos a brincarnos. Vamos a buscar ahora cobertura, banda, para comer. Bueno, me di cuenta, anda, que los esqueletos no se van a detener, van a seguir spawneando y spawneando como si no hubiera un mañana. Lo mismo para los ghast. Así que a ponerse cómodo, anda, vamos a estar aquí peleando 24/7. Yo también me tengo que preocupar por el ghast, banda. Voy a tirar esto, me voy a equipar esto mejor. Vamos en busca de las pepitas.
Hagamos esto. Oigan, aquí sí hay muchas pepitas. Yo agradecimos con el arriba, banda. Yo creo que con esto ando así listo para poner mi empresa, banda, de puras pepitas doradas, ese ADCB. Ah. Bueno, banda. Es piedra. No tiene pinta de ser esto piedra. Necesito moverme, no me quiero quedar aquí en la línea de fuego. No quiero bajar tanto. Rompieron algo de oro. Fueron las botas. XD, la mera verdad, banda. Y así fue como. Y así fue como Limbaoso perdió la armadura y todo, banda. XD, la mera verdad, banda. Pero no se preocupen, nomás hay que volverlo a intentar, banda. El obtener la armadura. Irme ahorita mismo al Nether por las cosas no sería la cosa más brillante que podría llegar a ser, banda. Pero XD, banda. De todos modos, estuvo bien el intento en cuanto al Nether, banda. Así que no pasa nada. Vamos a poner un poquito más de caña para cuando nos volvamos a unir. Hay que tener cuidado con los creepers y los mobs. Pues digo, hay que prepararnos para la siguiente oleada o la siguiente directo, banda. Oigan, imagínense que me pregunten qué fue lo que pasó, banda. Lo que pasó, banda, fue que me dieron mucha malchata. Hay que dar la mera verdad, banda, pero bueno. Igual también eso nos sirve para experiencia, banda, para darnos cuenta lo difícil que es irse al Nether. Hay que tener así mucho cuidado, banda. Y no confiarse con los mobs, que aquí los mobs no perdonan. Ay, creo que sí puedo contra un zombie, banda. Bueno, contra el zombie de espada, banda, yo creo que contra ese va a ser más complicado enfrentárnoslo. Ah, bueno, banda. Ay, igual no está mal, banda, que acabaran conmigo. Porque sinceramente, banda, pues no tengo la gran cosa. A ver, vamos a dar lucha hasta el final, banda. Bueno, no hasta el final, banda. A ver, el esqueleto sí va a ser otra cosa. Vamos a dejarlo ya hasta aquí, banda. Muchas gracias a todos los que vieron este video, banda. Aún seguimos con la serie, pero voy a intentar ya en un futuro, banda, hacer otras cosas. Muchas gracias a todos los que me vieron. Ya nos veremos en el siguiente directo. Cuídense, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias, Vector, Ugus, Misa, por seguirme. Thanks for the follow, bro. Muchas gracias. Con permiso, Fantasmón pasando. No te preocupes, bro. ¿Qué onda? Una multicuenta. Ah, oh, no, Neurum, banda, Neurum. Que estuve leyendo, banda. Neurum, bienvenido, bro. ¿Cómo andas? XD, pero bueno, muy bien, todos los que me vieron este directo. Ya nos veremos en el siguiente directo. Cuídense, nos vemos. Comenzamos a ver el ejercicio, nos vemos, nos vemos. Ojo, yo estoy muy bien, pero tú, ¿cómo estás? Nos vemos, nos vemos.